Bien, vamos a ver una, unas instrucciones las más básicas del Dosbox, que el Dosbox es un emulador para sistemas operativos más, más modernos y pues que corren los videojuegos y softwares que se hicieron con MS2 en su momento. En el momento que iniciamos el Dosbox nos aparece esto, lo que primero que hay que hacer es eh, montar el debug, que en este caso vamos a montarlo con mount. Eh, con vamos a hacer un acrónimo que se llama mar x y ahora sigue el posicionamiento de donde está la carpeta de, de del debug que la llamamos 125 y está en la en el diccionamiento principal que es c ahora vamos a montar nuestro acrónimo que es x y listo, ahora vamos a llamarlo con el debug y ahí estamos dentro de la la cómo se llama dentro de, la, de las operaciones que vamos a realizar eh, aquí vamos a modificar los registros los registros de la memoria por ejemplo vamos a, a mostrarlos en este caso ahí. vamos a mostrarlos con el comando R y pues ahí los tenemos ah, lo que nos pide es modificar los, los registros y que, que vamos a la continuación para modificar los registros en, en específico eh, de los posicionamientos que nos están pidiendo eh, vamos a usar el comando r igual y eh, seleccionamos el, el posicionamiento ahí nos salta que el, aquí, el ax es 000 y ahora lo vamos a modificar con un 6723 listo ahora vamos a hacer todos primeros pues para no no hacer más tiempo y ya mostrar los datos después cuando ya llenemos todos los registros. El que sigue es el posicionamiento BX que es igual vamos a modificarlo como un FA F5A0. ¿Listo? El siguiente posicionamiento es CX RCX lo vamos a modificar como un 9000 pues porque ya no hay más datos en hexadecimal, así que por deducción lo ponemos 000. El siguiente pos eh, posicionamiento sigue el DX, que es 7E0D. Listo. El siguiente posicionamiento es SP. Lo modificamos con un C3. 340. El siguiente posicionamiento es SI lo vamos a modificar como un B670. El siguiente posicionamiento es de es 42. Ah, no, disculpa. Eh, se le pone Enter siempre para modificar los datos. 42000. Listo. El siguiente posicionamiento es SP. Lo vamos a modificar como un 6A. 23. El siguiente es un posicionamiento extra de, lo, de los extra. Posicionamiento extra, así se le llama, que es ES. La vamos a modificar como 5200. Ahora el que sigue es el posicionamiento del stack, que es SS. Y ahora lo modificamos como un F1. Ay, disculpe, F100. El que sigue es el. Posicionamiento de datos, el direccionamiento de datos, el segmento de datos es RDS. Lo vamos a modificar como un 2000. Y ahora, por último, tenemos el segmento de código que es RCS y lo vamos a modificar como un C000. Listo, ya tenemos los datos. Ahora nos faltan, nos faltan mostrarlos y, como ven, ya están modificados. Eh, por otro lado tenemos el 2 que es modificar las banderas. Eh, se hace lo mismo básicamente. Pero con la condición de que los datos se deben de llenar eh, todos. Todos por sí en, en fila. O sea, siguiendo su su manera en cómo están descritos. Y se hace con, con, con el comando F. Igual R y luego después F. Bien, este vamos a llenar. Bueno, nomás nos piden cuatro banderas que vamos a modificar. Eh, hay más banderas. Pero nos, nos especifica cuatro. Primero empezamos con la bandera de desbordamiento. Eh, la bandera de desbordamiento es la NB. Y nos dice que es cero O sea que no hubo desbordamiento. Así que la vamos a dejar igual. NB. ¿Sí? La que sigue la bandera de incremento. La, la dirección, pues. Eh, que en este caso tampoco nos dice el. Nos, no nos especifica así que vamos a dejarlo igual, que es incremento. La que sigue es si hubo interrupciones. Vamos a poner que si hubo interrupciones, porque ya estaba así y no nos pide el ejercicio. El que sigue es el signo de la operación aritmética, que en este caso dice que también es negativo. Es negativo y vamos a dejarlo igual porque no nos pide modificarlo. El que sigue es la bandera de, de si en la última operación hubo cero o no este en este caso nos pide que si hubo cero la bandera de cero que en este caso nos dice que la bandera es igual a cero vamos a poner que si hubo cero eh, est ahí está nz que no hubo ceros pero vamos a poner la que si hubo cero para modificar eh, la que sigue es la bandera de uh, acarreo auxiliar en este caso tampoco nos pide una bandera de carrera auxiliar, así que vamos a ponerlo igualito, que es NA, que no hubo. ¿Y qué más? La que sigue es la bandera de paridad. Esta bandera de paridad eh, nos indica que si es par o impar. En este caso eh, es igual a 1, que, si, que eso significa que si es par, eh, está como PO, o sea que no hubo, que es impar. Así que vamos a modificar la que sí es par. Y por último tenemos la, la bandera de carreo La bandera de carreo que es igual a 1. Este, en, en, el, en la izquierda nos dice que no hubo carreo, Pero vamos a modificar lo que sí hubo con CI. Y listo, le, pisa, le pulsamos enter. Le pulsamos enter. Y ahora mostramos los datos que ahí están modificados. Eh, como último tenemos... Bueno, no como último. Tenemos como tercer punto. Eh, meter... Los siguientes valores a partir de la dirección de, de la memoria real, tal. Aquí vamos a meter en los segmentos de datos. Vamos a meter. Mira, por, por ejemplo, aquí tenemos eh, segmentos de datos. Y estos segmentos de datos, pues representan un estado en la memoria. Aquí vamos a meter los diferentes datos que nos. Que nos, nos mencionan. Eh, en este caso, vamos a meter los datos con la. Instrucción E, vamos a poner el segmento que en este caso es 6000, dos puntos y el diccionamiento, el el, eh, la posición en la cual queremos meter los datos. Eh, aquí vamos a meter los datos conforme vamos, conforme nos dice que en este caso es 01, enter, 45, enter, a6, enter. 8c y así ff 11 e2 90 5b e d aquí para ya no como ya no tenemos más datos para meter el eh, nomás le picamos enter y ya se meten los datos lo que pasa aquí es de que en el momento que estamos metiendo más datos en el momento que estamos metiendo datos se implantan en cada segmento de la memoria de de ese, de ese segmento porque por ejemplo aquí tenemos un contador en sí este es el segmento 0100. y después el 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d y así sucesivamente y ya cuando se completa el, el conteo en hexadecimal, se le suma un, un acarreo y pues continúa con la línea. Lo que hicimos es llenar la, la, esta posición de segmento y ahora vamos a mostrarlo con D. Vamos a mostrarlo con D, el mismo posicionamiento en el segmento 2. 2 de 90 y listo ahí nos tienen los datos que incluimos ahora el punto 4 es meter en la memoria los siguientes datos del segmento del segmento extra el segmento extra que es el es vamos a meter los datos de la es del posicionamiento y de la dirección que es 6000 Listo, eh, ponemos los, los, los datos que nos solicitan, que es 01, 45, A6, 8C, FF, 11, E2, 90, 5, ay, me equivoqué, 5B, 5 ED. Listo, como ya no tenemos más datos, le pusamos enter y ahora vamos a demostrar con la instrucción D y el posicionamiento de la memoria con el segmento para corroborar que si son que si se metieron los datos y si, si se metieron los datos y ahora vamos con el último punto que es meter a los siguientes valores a partir de la dirección 6000 en el segmento default para llamar el segmento default solamente se se le indica, pero bueno, no se le indica el posicionamiento, así que nomás se le pone el segmento. Así que vamos a dejarlo así. Y por default nos pone el D000, que es el segmento por default. Eh, vamos a poner los valores, que es 45. Ahí no me equivoqué. Bueno, aquí me equivoqué. Vamos a ponerlo de nuevo. El es E 6000. Pero vamos a iniciar. Va a iniciar de. Eh, ya, llena, ya llenamos el, un, una, un posicionamiento de la memoria. Así que va, va a continuar después de ese segmento que ya ingresé. Voy a tener que ingresar todo de nuevo. 45, A6, 8C, FF, 11, E2, 90, 5B y ED. Listo, ahora solamente mostramos los los datos ingresados de la memoria del de posicionamiento default y listo ahí están obs, como observan y sería todo por mi parte.